En la comisaría de San Ignacio Cerro Gordo trabajan para que se cumplan medidas impuestas por el botón de emergencia. Para conservar tradiciones mexicanas, en Capilla de Guadalupe realizan concurso de pinta tu calaverita. Están iniciando las quemas de lotes baldíos, con lo cual se incrementan los riesgos de contaminación. Bienvenidos a su noticiero CNT, gracias por su compañía, gracias por estar este día con nosotros. Hoy tendremos información para que usted se entere de lo que ocurre aquí en la región de Los Altos, agradeciéndole por su preferencia. Le comento que seguirá bajando la temperatura unos días más, esto debido a frentes fríos que están llegando desde el Pacífico y también del norte de México, combinado también con huracanes que están llegando por parte del sur del país. Con eso podría bajar las temperaturas para que usted se cuide y se proteja, sobre todo para evitar una enfermedad grave. Recuerde, ahorita con eso del COVID, la influenza y las enfermedades respiratorias, que no sabemos ni qué está ocurriendo, mejor cuidarse para evitar cualquier contagio. Empezamos con información hablando acerca de los cursos que está impartiendo IDEFT. Con motivo a la contingencia sanitaria a causa del COVID-19, el Instituto de Formación para el Trabajo, IDEF, está brindando cursos gratuitos a través de su página de Facebook. La encargada del IDEF módulo Tepatitlán nos brinda más detalles. Seguimos trabajando efectivamente, pero de una manera responsable, lo estamos haciendo de manera virtual para llegar hasta los hogares de las personas que así deseen seguirse capacitando. Traemos varios cursos muy interesantes, traemos cursos de cocina, incluso estamos dando uno de pan de muerto, traemos coronas de adviento, traemos cursos de elaboración de cajas de regalo y moños. Esto es para las personas que les interese tener un ingreso y que quieran seguir trabajando, pero desde casa de una forma responsable. Entonces lo estamos haciendo, llevándoles estas capacitaciones a casa sin que salgan y teniendo un ingreso extra, porque en esas mismas clases les estamos enseñando a que sepan sacar costos del producto que están elaborando para que lo puedan vender. Son completamente gratis, nos encuentran en nuestras páginas de Facebook como IDEF Jalisco o IDEF Tepatitlán, que nos busquen, que nos sigan en nuestras redes. Traeremos más cursos, traeremos algunos cursos de activación física, traeremos cursos de maquillaje del rostro, de uñas, diferentes cursos. Incluso si a ustedes les interesa saber algún tema en específico y que no lo tengamos o que no se esté impartiendo, por favor, háganoslo saber para nosotros cada vez llegar y darles más oportunidad para que esto sea un ingreso extra para ustedes. Así que ya lo sabes, capacítate con estos talleres que IDEF tiene para ti. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, siguen todos los cursos de diferentes sitios, casi todos virtuales, esto debido a la situación que se vive, todo ocasionado por la pandemia del SARS-CoV-2, COVID-19, y esperemos que pronto termine esto, pero cuando menos seguirá hasta marzo esta situación, aunque esperemos que ya para enero baje de nueva cuenta la cantidad de contagios y cambien los semáforos de naranja a verde o de amarillo, pero hasta el momento no hay nada que se pueda hacer. También vamos a ver lo que están tomando de medidas para prevenir esto en San Ignacio Cerro Gordo. El comandante de San Ignacio Cerro Gordo nos comenta cómo están trabajando debido a esto del botón de emergencia aquí en este municipio. Lo que fue el inicio, por así llamarlo, lo que comprende esta semana o que comprendió esta semana, pues fue un fin de semana movido, por así llamarlo, pero con resultados positivos. Digo, ¿por qué movido? Bueno, porque se cruzó lo que fue el día 31, que cayó en sábado, que fue para muchos conocido como día de Halloween, el domingo, que fue el día de los santos fieles difuntos, y el domingo y lunes, que se llevó a cabo esta actividad en los panteones, que se nos pudo concentrar un poquito más de gente, pero también por otra parte, que en lo que fue la actividad de los comercios, estuvieron de una manera respetando y llevando a cabo los protocolos que nos marca el gobierno del estado y los propios que el gobierno municipal a través de oficios se entregaron a lo que fue a los diferentes comercios, acatando las disposiciones, y los que no eran esenciales, pues estuvieron cerrados los que fue sábado y domingo. Lo que va de esta semana, de lunes a hoy,
que estamos iniciando, bueno, se está trabajando y verificando pues que se cumplan con los horarios, que cumplan con esas normas que tienen que tener del ingreso, que tienen que tener su gel, su tapete, y aparte que los empleados pues tengan en todo momento su cubrebocas. La necesidad que se tiene ahorita es sumarnos todos pues para poder tener resultados positivos, y este plazo que se tiene, que es del 3 al 14, si no estoy mal, del 30 al 13, no se amplíe y que quede nada más como esta situación, que de los resultados que se están dando pues nos sirvan para hacer conciencia y evitar los contagios aquí en el municipio. Bueno, la instrucción es muy clara, tanto por medio del gobierno del estado como el propio ayuntamiento. En caso de que un establecimiento no acate la disposición, pues se apercibirá por medio de padrón y licencias, acompañado por medio de seguridad pública, llevando a cabo desde la amonestación hasta lo que viene siendo la cancelación de su licencia. Aquí es importante mencionar pues que hay comercios que existe hasta cierto punto de confusión por lo que puede implicar si yo abro o no abro. Es muy claro, lo que es esencial tiene el apoyo para llevar a cabo el horario que tienen plasmado en su licencia, y lo que no es esencial pues definitivamente no se estará dando la pauta para la apertura. Lo que buscamos es que el saninacense tenga la seguridad y la tranquilidad de poder que sepan que las autoridades municipales están actuando y apegados a los protocolos que nos marca el estado. Si acatamos esta parte que nos están marcando el gobierno del estado, creo que los resultados van a ser positivos. Estaremos muy pendientes atendiendo esas actividades, y repito, en las redes sociales de esta comisaría se tiene la tenemos viva esta parte, donde el ciudadano pueda darse cuenta de las recomendaciones que se da, aparte de que la unidad por las tardes en los puntos que se concentra la gente lleva a cabo un perifoneo donde se invita pues a retirarnos del lugar y llevar a cabo los espacios libres y tener la sana distancia. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez. Son medidas que están tomando en San Ignacio como en diferentes espacios o lugares para poder tratar de disminuir la cantidad de contagios de COVID-19. Vamos ahora con el tema de los datos de COVID en Los Altos. La Secretaría de Salud Jalisco da a conocer que en Tepatitlán se tienen 1,238 casos de COVID-19, a Totonilco 531 casos, San Juan de los Lagos 493, Zapotlanejo 307, Arandas 223 casos de COVID-19, Jalosotitlán 186 casos, Yagualica 132 casos de COVID-19, San Miguel el Alto 74 casos, Valle de Guadalupe 53 casos de COVID-19, Acatlán 38 casos, Mexicacán 20 casos de COVID-19, San Ignacio Cerro Gordo 16 casos, Cañadas de Obregón 8 casos de COVID-19. Tomando en cuenta los 14 días de recuperación de personas que dan positivo a COVID-19 y datos del número de casos publicados el 3 de noviembre con los casos publicados el 20 de octubre, actualmente se calcula que se tienen en Tepatitlán 274 casos activos de COVID-19, a Totonilco 74 casos, San Juan de los Lagos 58 casos activos, Zapotlanejo 70 casos activos de COVID-19, Arandas 36 casos, Jalosotitlán 5 casos activos de COVID-19, Yagualica 22 casos, San Miguel el Alto 9 casos activos de COVID-19, Valle de Guadalupe 5 casos activos, Acatic 3 casos activos de COVID-19, Mexicacán 2 casos activos, San Ignacio Cerro Gordo 1 caso activo, Cañadas de Obregón 1 caso activo. En el aumento diario de casos de COVID-19 en la región de Los Altos, entre el 2 y 3 de noviembre, Tepatitlán incrementó 18 casos, Atotonilco aumentó 1 caso, San Juan de los Lagos incrementó 6 casos, Zapotlanejo aumentó 3 casos, Arandas no tuvo incremento. La Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la población a permanecer en casa el mayor tiempo posible. Si se requiere salir al espacio público, se debe procurar que sea por corto tiempo, evitar las aglomeraciones, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, usar adecuadamente el cubrebocas, lo que puede reducir hasta el 90% los contagios, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, usar gel alcohol. Ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor al 92%, se acuda de inmediato a una unidad médica, sin esperar al resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2.
Ahí está la información. Continúan incrementando los casos de COVID en la región de Los Altos. Es un tema en el cual debemos tener preocupación, sobre todo a Totonilco, Tepatitlán, que son los municipios que ahorita tienen una mayor incidencia. Le voy a comentar, el día de ayer se publicó en redes sociales de la página oficial del Ayuntamiento de Tepatitlán este comunicado oficial que dice: el gobierno de Tepatitlán de Morelos informa que a partir del martes 3 de noviembre de 2020 culmina el plan emergente de movilidad 4S, por lo que las banquetas intervenidas volverán a su normalidad en el centro de Tepatitlán. Importante decir que la vía recreativa permanecerá solo, se verá interrumpida cuando la autoridad sanitaria así lo especifique. Señala, con esto el gobierno de Tepatitlán culmina con el mandato federal del plan de movilidad 4S. También se darán a conocer los resultados del monitoreo y evaluación de dicho plan. Eso es lo que se publicó, eso es lo que publicaron ayer. Y pues sí, ayer Elizabeth estuvo en el centro de la ciudad y sacó una nota acerca de ese tema. Para empezar, el plan 4S no es mandato federal, es un proyecto que envió para que pudiera aplicarlo al municipio. Y ayer se publicó eso, ahí está la prueba, está publicado en la página oficial que iban a quitar los macetones e iban a abrir las banquetas. Pero vea usted qué encontró Elizabeth hoy, vea usted. Vamos a hacer un recorrido para que ustedes vean. Y bueno, voy a darles un poquito de contexto. Lo que pasa es que el día de ayer, 3 de noviembre, salió un comunicado del gobierno municipal diciendo que ayer, 3 de noviembre, había culminado este plan emergente de movilidad 4S. Entonces, pues el día de hoy, 4 de noviembre, seguimos viendo pues que están estas macetas todavía en los cajones de estacionamiento, y pues se suponía que ya no iban a estar. Entonces, todavía están el día de hoy, en este momento, siguen aquí. Y unas personas aquí en el centro de Tepatitlán nos comentaban que el día de ayer, ya por la tarde, los tránsitos, las personas de vialidad, estaban ya hasta multando a las personas que se paraban. Las personas alegaban que pues ya se había lanzado el comunicado donde se decía que pues esto ya se había terminado. A lo que los elementos alegaban que ellos no sabían nada y que mientras no les avisaran, pues ellos iban a seguir multando a la gente. Entonces, pues no sabemos entre quiénes se pusieron de acuerdo para lanzar el comunicado. Se lanza el comunicado a la ciudadanía, pero quizás no se le dio el comunicado a los elementos de vialidad. Y pues hasta este momento, las banquetas provisionales, por así llamarlas, que se pintaron, se balizaron con estas líneas amarillas para que supuestamente la gente en esta contingencia pudiera caminar con más libertad, con más espacio, pues siguen a pesar de que se mencionó que pues ya se había culminado con ello. Entonces pues, si usted va a venir aquí al centro de Tepatitlán, pues tenga cuidado, ¿no? Porque al parecer los elementos de vialidad no han sido, ahora sí que no se les ha avisado, quizás sobre esta nueva regla que el día de ayer 3 culminaba. Entonces a lo mejor lo van a multar. Pues hay que tener cuidado, y ya que se ponga de acuerdo el ayuntamiento entre el mismo personal y los comunicados que lanzan en redes sociales, por su página oficial del gobierno municipal de Tepatitlán, pues entonces ya a ver qué sucede. Pero así las cosas aquí en el centro de la ciudad. Siguen estas banquetas provisionales. Entonces, el comunicado dice una cosa, pero las acciones son otras. Y aquí seguimos. Ahí está la información. Dice el comunicado oficial que no hay banquetas virtuales. Dice la verdad o la realidad en el mundo que sí hay banquetas virtuales, o cuando menos están los macetones
que llevaron de no sé dónde y los que consiguieron nunca llegaron. Entonces, ese comunicado, ¿quién lo publicó? ¿Quién lo autorizó y por qué lo publicaron? ¿Es real o no es real? Pero si usted va a la página del gobierno de Tepatitlán, ahí está ese comunicado. Es oficial según esto, pero nadie le hace caso. Elementos de tránsito no saben qué está pasando o dónde está la comunicación interna. Si van a tomar una decisión o van a conocer algo, creo que deberían mandar ese comunicado a todos. Y lo envían hacia afuera, pero no hacia adentro de la institución, que es el gobierno. Y entonces si multan a la gente, pues entonces se van a quejar porque la gente ve esas publicaciones. Y luego dicen que no pueden condonar una multa cuando claramente a quien haya sido multado en esa circunstancia puede pelear esa multa debido a que hay un comunicado oficial. Es su página, porque luego dicen que no es comunicado oficial en las redes cuando les conviene. Cuando no les conviene, pues ahí no es comunicado oficial. Y cuando les conviene, sí, ahí está publicado y eso es la ley. Como que a alguien le falló la comunicación. O no les creemos ya lo que publican ellos, o sí les creemos, o cuando es un comunicado hay que preguntar a alguien más, o hacemos una, o cómo, no entiendo. Bueno, no entendí nada. Lo cierto es que siguen los macetones allí en el centro de Tepatitlán. Tenga cuidado porque pueden multarle y en estos días esperemos que los quiten o que mejor la publicación aclaren. A partir de hoy y quién sabe para cuántos días quitaremos las banquetas virtuales para que ustedes estén con tranquilidad y daremos resultados de un proyecto que no tenía un resultado final, simplemente era para un estudio que queríamos hacer. O va a ser definitivo, o no entendí. Pero bueno, ojalá que aclaren ese tema algún día en el gobierno de Tepatitlán. Vamos al corte, regresamos con más. Tu hogar te habla. Escúchalo. En Interceramic tenemos todo lo que necesita. Aprovecha las diferentes opciones que tenemos en madera cerámica en tamaño 15x50. Además, convierte tu baño en un spa 24/7 con la gran variedad de muebles para baño y llaves mezcladoras. Ya no hay pretexto. Dale a tu hogar lo que te está pidiendo. En Interceramic, imagina simplemente lo mejor. En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever, porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 Pegapiso, llévate uno gratis de la mejor marca, Ademir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Nuevos paquetes de Fastnet, Fastnet 20, paquetes de internet más televisión, Fastnet 30, Fastnet 50, Fastnet 80, Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa. En Sander nos especializamos en proporcionar la mejor calidad de materiales para construcción. No busques más. Sander Construcción, somos tu mejor opción. Haz tu pedido al 378-78-12049 o visítanos en Avenida Adolfo López Mateos 445 en Las Colonias. En Hospital Real San Lucas contamos con tecnología de vanguardia y atención de primera calidad, con personal altamente capacitado para tu pronta recuperación y así pueda regresar a casa más rápidamente. Encuéntranos en Avenida Luis Donaldo Colosio 863 en Tepatitlán. Publicidad. EICO de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y continuamos aquí en su noticiero CNT. Vamos ahora a hablar acerca de eventos que hicieron relacionados con Día de Muertos, esto en Capilla de Guadalupe. CECITEC, plantel Capilla de Guadalupe, busca continuar con las tradiciones mexicanas. En esta ocasión, por motivo de la pandemia no se pudieron realizar los altares que se acostumbraban en la plaza principal, pero realizaron el concurso de Pinta tu Calaverita. La subdirectora de este plantel nos habla sobre ello.
La finalidad era no permitir que nuestras tradiciones mexicanas se desvanezcan con esta pandemia. Tradicionalmente aquí en Capilla de Guadalupe se hacen altares de muertos y se hace bastante grande el evento. Pero este año, a raíz de la pandemia, y estamos en foco en semáforo rojo, nos fue imposible hacerlos. Por ende, tomamos otra opción, que fue generar calaveras que estuvieran basados en la muerte. Y los chicos tuvieron a bien hacer 72 calaveras, y de ahí se tomaron las cuatro mejores, nada más, para premios. En este evento se tuvo tres jueces: la arandense Hilda Navarro, el pintor Miguel Ángel Jiménez y el exalumno Luis Ángel Martínez. Una decisión difícil, pero de las 72 calaveritas exhibidas en el patio de este plantel, eligieron a los ganadores, quedando en primer lugar la calaverita del grupo Tercero C, que pertenece a Areli Ibarra, Saúl Paredes, Stephanie Martínez y Cassandra Lisbeth. Segundo lugar, Carolina González, y el tercer lugar al grupo de Tercero E, Vanessa Janet Orozco. La mención honorífica para Karen Guadalupe, Liliana Romo y Montserrat Mendoza, del grupo Quinto C. Agradecer a todos los muchachos, decirles que, aunque no nos vemos, estamos trabajando todos por ustedes, por ustedes con nosotros y nosotros con ustedes, tratando de que esto salga lo mejor posible, que sean afectados lo menos posible. Y esta es una manera de traerlos a la escuela, así, aunque sea. Hasta aquí la información, con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. En concreto, hoy hablaremos acerca del tema de pago de multas y de impuestos. Y es que, con los recortes presupuestales que vienen por parte del gobierno federal a los estados y municipios, para el próximo año no habrá tanto dinero como están acostumbrados los municipios y los estados. ¿Y cuál podría ser una medida que podrían tomar los presidentes municipales para hacerse de recursos? La medida es cobrar más impuestos, y si ya no se puede cobrar más impuestos, nos iríamos con las multas. Por eso ahorita estamos viendo por todos lados que te damos un descuento por pagar multas o si no pagaste impuestos. Y es que hay recortes presupuestales importantes a nivel federal a los estados. Quitaron fideicomisos, quitaron apoyos a salud y otro tipo de programas y proyectos que estaban ya en el gobierno federal, fueron retirados los recursos y quedó solamente para lo básico. Para los municipios se acabó todo. Hasta hace 6 años, los diputados federales podrían gestionar recursos para los municipios. Eso ya se acabó. Todo viene asignado del gobierno federal hacia los estados, de los estados a los municipios. Y aquí es donde tenemos el problema, porque como siempre, todos los recursos o la mayor cantidad de recursos llegará a la zona metropolitana de Guadalajara, que comprende a Tlajomulco, Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan. Allá se queda la mayor cantidad de recursos, y para los municipios, aunque sean disque importantes, no va a haber mucho que digamos en cuanto a dinero. Así que veremos en algunos municipios cómo van a incrementarse la cantidad de multas de tránsito que se entregan, cómo van a cobrarse recargos a quien no haya pagado, cómo van a pedir a quien debe predial que lo pague. Todo esto porque no habrá dinero suficiente para cubrir con todas las necesidades. Y empieza la preocupación en los gobernantes, porque con menos dinero la gente no va a votar por ellos. Y es que ahorita todo es pensar en las elecciones, todo es pensar en cómo atraer recursos para poder hacer obras y que la gente vote por ellos. Si de por sí la gente ya no cree en los políticos sin obras que realicen, mucho menos. ¿Qué nos queda? Pues tener mucho cuidado, porque van a empezar a infraccionar más a los ciudadanos. Hay que tener cuidado porque van a querer los municipios recabar recursos de donde sea. Hay que tener cuidado porque al final
tendremos que pagar más para que el municipio tenga obras o se mantenga de la mejor manera. Lo que es algo certero, que en este año o lo que resta de aquí a septiembre, se verá cuál presidente es buen administrador y cuál no. ¿Quién puede administrar en lo poco para saber si su gestión sirvió en cuanto a administración? Aunque la mayoría de los presidentes municipales no están tan bien calificados como se espera por parte de los ciudadanos, pero cuando menos le van a estar haciendo la lucha. Así que cuídese usted, ojalá que no lo infraccionen, ojalá que no le lleguen requerimientos si no ha pagado impuestos, y mejor aproveche cuando haya algún descuento para que tenga usted un beneficio cuando menos. Porque le digo, el próximo año viene complicado para todos los municipios. Si de por sí la economía está tan valiente, imagínese sin recursos. Es lo que nos espera, un año muy complicado, hablando de obras, de beneficios, y empiezan los baches, la falta de atención de mantenimiento, por la falta de dinero. Es lo que viene. Ojalá que esto cambie de aquí a diciembre, pero es muy, muy complicado que se retome una asignación de recursos para los municipios del interior de Jalisco, que están en serios problemas. Ya veremos qué pasa en un futuro. Eso en concreto, para CNT, Basilio Gutiérrez. Mira, en este momento nos encontramos con el director de Protección Civil y nos va a hablar de que pues entra la temporada de frío y también con ello pues empiezan las quemas de lotes baldíos y pastizales. Daniel, platícanos sobre esto. Así es, pues gracias por la oportunidad de llegar a cada uno de estos hogares e informarle a la población que ya se han estado presentando los incendios en lotes baldíos y en pastizales. Bueno, ya tenemos, como tú lo mencionabas al principio, el frío ha deshidratado el combustible, que es el zacate, las hierbas, y también la acumulación de basura, pues ya está deshidratada debido a la humedad que tenía, ¿no? Desgraciadamente hemos visto que estos incendios han sido provocados y que esto nos afecta también en la cuestión de salud. Por eso es importante comentarle a la población que evitemos este tipo de incendios, ya que aparte de la contaminación ambiental tenemos el problema de salud actual, ¿no? Entonces sería una parte muy fundamental el que podamos evitar este tipo de incendios limpiando nuestro lote baldío manualmente, no echar la basura en estos terrenos, tratar de hacer una limpieza mecánica. Hay muchos medios mecánicos para realizar este tipo de limpiezas en los lotes baldíos y en los pastizales. Además del riesgo que representa el quemar este tipo de terrenos por topografías, por espacios o por complicados. Entonces, y el combatirlo es mucho más difícil y requiere de mucho esfuerzo y de muchos recursos. Pedirle a la población que evitemos este tipo de incendios. Perfecto. Daniel, si alguien llega a ver que alguien está haciendo este tipo de prácticas, ¿a dónde hay que llamar? Bueno, hay que activar el 911, que es el número de emergencias, o directamente a las cabinas del Cuerpo de Bomberos, al 378-78-223-56, o a la cabina de Protección Civil, que es el 378-78-252-99. Perfecto, muchísimas gracias. Al contrario. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Elizabeth Romero. Así es, hay que tomar cuidado ahorita que está ya empezando el tiempo de fríos, ya empieza a secarte todo el zacate que creció durante las lluvias o temporal de lluvias, con lo cual podrían incrementarse los incendios de baldíos, de incendios de pastizales, lo cual genera riesgos de contaminación ambiental y cerca de carreteras hasta pueden ocasionar accidentes debido a que se entorpece la visibilidad de los conductores. Vamos ahora a hablar acerca de lo que se está dando a conocer por parte de la regidora Conchita Franco acerca de las obras que hizo el Ayuntamiento de Tepatitlán. Continuando con el análisis del pasado informe de gobierno de Tepatitlán, la regidora, la maestra Conchita Franco, nos habla sobre la obra pública, que es anunciado como promesa cumplida y no es así. Bueno, pues ha habido algo de obra pública, no digo que mucho, pero sí hubo. La mayoría de obra pública fueron
obras que nos dejaron desde la administración pasada, ya habían bajado el recurso, teníamos que aplicarlo, y bueno, nosotros nunca hemos estado en contra de la obra pública, estamos a favor de la obra pública, pero estamos a favor siempre y cuando las normas de licitación sean correctas, que no sean de dedazo, que sean para la gente de Tepa, pero que no sean de dedazo, que sean publicadas, y que bueno, en esta ocasión te quiero platicar que así como muchas de las obras que estuvieron manejándose desde hace 2 años, aún no se han inaugurado, otras que están a punto de inaugurarse a lo mejor, pero decíamos compromiso cumplido. Y yo creo que ahí hay que ser bien sinceros, ¿no? Si cumplimos y hemos alcanzado 1 o 2 obras, pues esas son las que se mencionan, pero no en obra pública, compromiso cumplido, cuando vemos obra pública que todavía está en obra negra. Pues nada más sí que estamos conscientes de que Tepatitlán necesita muchas cosas, de que estamos conscientes que tenemos que trabajar por el municipio y por hacer algo para que toda la gente tenga la oportunidad de tener mejoras en cada una de sus delegaciones. Cuando hablamos de Tepatitlán, hablamos de todo el municipio. No necesitamos referirnos a una delegación. Para mí Tepatitlán es todo el municipio y como regidor estoy consciente que las delegaciones son las que tienen que ser también parte primordial en atención. Hay información acerca de lo que están haciendo en cuanto a revisión de obras, bueno, y lo que dijo el gobierno en torno a lo que está realizando. Le comento, hasta el momento no se conoce quién ganó en Estados Unidos, están las proyecciones que dan por ganador en muchos casos a Joe Biden, pero también Donald Trump está avanzando. Le comentó, Donald Trump ha dicho que él va a impugnar y va a irse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Estados Unidos para poder dar el resultado final. Joe Biden dio a conocer también que él en rueda de prensa salió a hablar con la gente, pero no decían que iba a ganar, sino simplemente que cuando terminara el conteo iban a ser los ganadores. Joe Biden dijo eso en claro discurso, hablando acerca de sus altas posibilidades de ganar. Eso fue lo que dijo Joe Biden. Aquí lo interesante es que se está calculando que Joe Biden tuvo la mayor cantidad de votos de cualquier candidato que ha habido en el Partido Demócrata después de Barack Obama, y eso quiere decir que le da una legitimidad ante los votantes. Pero también le comento que en Estados Unidos son 50 estados y cada estado está dividido en puntos, digamos, para que se entienda mejor, y dan diferente puntaje, por eso necesitan 270 de los puntos o de los marcadores que tiene cada estado para ser presidente de Estados Unidos, y es un tema en el cual se está avanzando esto para llegar a saber quién es el presidente de Estados Unidos. Lo que sí, aunque se conozca esta semana quién lleva la mayor cantidad de los puntos del colegio electoral, pues será definitivo que la Suprema Corte de Justicia de ese país estará dando a conocer el resultado para que en enero tome posesión quien resulte ganador. Viene un conflicto electoral en Estados Unidos, veremos en qué termina todo esto y ojalá que no nos afecte a todos los mexicanos. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte, facturación 24 horas por internet, PetroTag, acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil, rendimiento y confianza. En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever, porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 pegapiso, llévate uno gratis de la mejor marca Ademir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Cada vez son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet.
en la computadora, en el celular, en la tableta. Todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar un videojuego, realizar la tarea y ver televisión en alta definición. Y para esto necesitamos más canales de televisión y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a Jalostotitlán con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet, los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad. Y también para tu televisión puedes tener canales análogos, canales digitales y canales en HD. Podrás conectarte con más dispositivos de manera simultánea. Así que ya lo sabes, contrata Fastnet. Pregunta por la disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar a nuestras oficinas en Javier Mina número 27? O llamarnos al 378-78-23736. Televisión por Cable Tepa. Televisión por Cable Tepa. Por ti, por tu seguridad. Seguimos implementando nuevos productos a la familia. Porque sabemos lo importante que es salir adelante juntos. Nos levantamos más fuertes, más renovados, más unidos. Porque unidos somos más y hacemos más. Pacífica, siempre contigo. Lo mejor contigo. Nuevos paquetes de Fastnet. Fastnet 20. Paquetes de internet más televisión. Fastnet 30. Fastnet 50. Fastnet 80. Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa. EICO de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Vamos ahora con Chivas Deportes y la información deportiva. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Esto es CNT Deportes, jornada 13 de la Liga de Expansión MX. Y en los juegos de ayer por la tarde-noche hay sorpresas. Y es que el Tapatío le quitó el invicto al líder Celaya al superarlo por la mínima diferencia. El gol fue obra de Adrián El Güero Villalobos, suficiente para que el Tapatío gane este encuentro. Los Higuera Boys, el Atlético Morelia, le pegan 2-0 los Cimarrones. Gustavo Ramírez al minuto 33 puso en ventaja a los michoacanos y al 70 Hernán Pineda puso cifras definitivas para el cuadro local. Y en la feria de goles en la península, Pumas le pegó a domicilio a los Venados. Al minuto 10 Brian Figueroa abrió la cuenta para la visita y antes del descanso del 43 Jacob Morales ponía a los felinos con ventaja de 2-0. Al 55 ya en el complemento, Rodrigo Prieto puso el de la honra para el cuadro local, pero al 79, Carlos Ochoa marcó el 3-1 definitivo en el encuentro. Hoy sigue la jornada 13 a las 5 de la tarde en el Tlahuicole, Coyote recibe a la Jaiba Brava y a las 9 de la noche en el Carlos Vega Villalba, Mineros se enfrenta a los Correcaminos para cerrar la actividad del día en la Liga de Expansión MX. Está en marcha la actividad de la jornada 3 de la UEFA Champions League con juegos interesantes. Ayer ya hubo actividad y precisamente en los duelos de ayer destaca el empate a 1 de Lokomotiv con el Atlético de Madrid, la goleada del Bayern Múnich por 6-2 al Salzburgo, el Real Madrid superó 3-2 al Inter de Milán, el Manchester City le pegó 3-0 al Olympiacos, Porto venció 3-0 al Marsella, el Ajax ganó por 2-1 y Liverpool que derrota 5-0 al Atalanta. Y en la actividad de hoy, ya en los juegos por la mañana, Lazio empató 1 con el Zenit y el Manchester United cayó 2-1 con el Estambul. En estos momentos, Chelsea contra Rennes, Sevilla ante el Krasnodar, Brujas de Bélgica enfrenta al Dortmund, Barcelona con el Dinamo, la Juve ante el Ferencváros y el Leipzig ante el Paris Saint-Germain en la actividad del día de hoy en la UEFA Champions League. Esto es lo que le preparamos en información deportiva. No se le olvide, hoy por la noche a las 7:30 el programa Visión Deportiva, donde junto con Emilio Gallegos y Josué Tobar
le tenemos una sorpresa interesante para que no se lo pierda. Esto es todo de mi parte. Seguimos contigo, Basilio. Muchas gracias por la información deportiva. Vamos ahora con el tema de los vendedores ambulantes. Bien, el día de hoy nos encontramos aquí en el mercado por la calle Abasolo, aquí en Tepatitlán. Y bueno, pues sabemos que aquí están los vendedores ambulantes. Queremos saber y que ellos nos platiquen cómo es que van a trabajar ellos, si van a trabajar igual que los comerciantes, con los mismos horarios. Y bueno, pues hacer una invitación a la gente a que siga consumiendo siempre y cuando pues se lleve a cabo la sana distancia, el uso de cubrebocas y todo lo que ya sabemos. Platícanos un poquito cómo están trabajando ustedes. Pues ahorita estamos trabajando igual que los locatarios de 9 de la mañana a 7 de la tarde y también por el cambio de horario, pero pues sí nos han dado esa oportunidad también. Ahora les invito a la gente que vengan a comprar de nuestros productos y que vengan, aquí estamos establecidos. Por supuesto, con su sana distancia, usando el gel, cubrebocas, todo eso, no, que no se arrimen tanto los niños, todo eso, pues más que nada, porque pues sí, por el miedito de contagiarnos a la enfermedad, cada persona que nos llegue a preguntar algún producto de lo que vendemos, echarle gelecito, sí, con la distancia que tenemos que son las medidas que tenemos que tener, porque también tenemos un poco de miedo, no crea que estamos aquí a gusto, no, también tenemos un poco de miedo, pero pues a veces la necesidad es un poquito más fuerte. Hay que seguir trabajando. Y hace falta trabajar, que no fue como los meses pasados, que no nos dejaron definitivamente, y sí, siempre sí nos perjudicó más. Ahorita sí nos perjudica, pero no mucho, pero pues igual, agradecerle y invitarle a la gente que vengan a comprar de nuestros productos, que nos ayude, que nos apoye un poco, porque al igual todos tenemos necesidad, y agradecerle a las personas que vengan, por supuesto, con su sana distancia, o sea que usando el gel, cubrebocas y todo. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Bueno, igual, gracias. Pues ahí está, ya lo sabe, igual como ella ya lo dijo, están trabajando a los mismos horarios y los días que los locatarios también, lo que es sábado y domingo, pues no se están colocando aquí, pero ya lo sabe, pues vienen muchas épocas en las que queremos buscar el regalito, el detalle, pues es una muy buena opción, aquí puede encontrar algo que le agrade, venga y consuma local y apoye pues también a toda la gente que, como ella dice, pues tienen miedo, pero hay que salir a trabajar. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Elizabeth Romero. Así es, hay que apoyar a todas estas personas que tienen que salir a arriesgarse a trabajar, arriesgando la vida, sobre todo para lograr continuar con la reactivación económica, que es uno de los aspectos que ahorita está fallando a nivel estatal debido a que mucha gente tiene que salir diario a ganarse el sustento, y con la situación que estamos viviendo está muy complicado. Ojalá que pronto podamos tener ya una normalidad en la cual no nos enfermemos o tengamos la posibilidad de enfermarnos, pero usted vaya y apoye en este momento a los comerciantes para que sigan en su lucha diaria. Vamos al corte, regresamos. En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever. Porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 Pegapiso, llévate uno gratis de la mejor marca, Ademir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Frescura natural, nuevas toallitas húmedas adicionadas con extracto de rosa de Pacífica. Nuestras toallitas relajan e hidratan la piel dejándola sedosa y tonificada. Su tela extra suave, limpia y desmaquilla a la perfección. Toallitas extracto de rosa de Pacífica. Pacífica, lo mejor contigo. Nuevos paquetes de Fastnet. Fastnet 20. Paquetes de internet más televisión. Fastnet 30. Fastnet 50. Fastnet 80. Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional.
son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet. En la computadora, en el celular, en la tableta. Todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar videojuegos o realizar tareas. Y también ver televisión en alta definición. Para eso, necesitamos más canales de TV y una mayor conexión a internet. TV y Cable Tepa llega a San Miguel el Alto con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet. Los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad. Y para tu televisión, canales análogos, canales digitales y canales en HD. Ahora ya podrás conectar más dispositivos de manera simultánea. Así que ya lo sabes, contrata Fastnet. Pregunta por disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas? J. Trinidad Martínez, número 180, local E. O llámanos al 378-78-23736. Televisión por Cable Tepa. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y continuamos con la información, vamos ahora con otro tema también de prevención. El encender una fogata puede causar grandes problemas. Hay calentones o se hacen fogatas, que son algunas de las acciones para no pasar fríos en esta temporada. Pero es importante que se usen con precaución y así nos lo comenta el director de Protección Civil. Bueno, mucha gente utiliza lo que viene siendo madera para calentar, o utilizan chimeneas, o utilizan calentadores eléctricos o de gas, en el cual, pues, si no tienen una buena ventilación, podemos tener alguna situación de riesgo, como es el dióxido de carbono, lo que viene siendo un veneno para nuestro sistema respiratorio, nuestras moléculas. Es importante que estén en espacios ventilados, que tengan esta ventilación para no poder resultar con una muerte a raíz de este veneno, y que podamos utilizarlo adecuadamente. Lo que viene siendo calentadores eléctricos o calentadores de gas, evitarlos poner en superficies de combustible, como es cartón, como es madera, como es plástico, como puede ser la base de la cama, como puede ser la ropa o las cobijas, y que pueden cambiar la temperatura de este combustible y pueden provocar grandes incendios. Entonces, también la manera de prevenir es evitar este tipo de costumbres o de deficiencia en el aspecto de la prevención, ¿no? Perfecto. Daniel, ¿cuál sería la recomendación para la gente que, pues, entonces, si no va a realizar estas prácticas, ¿qué podría hacer para que su hogar estuviera un poquito más, ahora sí que más cálido? Bueno, la recomendación es, si los vas a utilizar, que tenga espacios, que tenga partes ventiladas, ¿no? El uso correcto de estos aparatos o de estas prácticas tiene que tener buena ventilación. Hay que tener una sana alimentación para evitar alguna enfermedad respiratoria. Hay que abrigarnos, los cambios de temperatura están día con día. En la mañana tenemos mucho temperaturas bajas. El día de hoy tuvimos 7.0 de temperatura en lo que viene siendo en la ciudad. Y que en la tarde ya tenemos temperaturas arriba de los 26 grados, ¿no? Entonces, esos cambios bruscos de temperaturas también nos traen enfermedades. Entonces, también tenemos que evitarlos. Obviamente, haciendo una sana alimentación y, pues, más que nada en base en vitamina C. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Elizabeth Romero. Y también en San Ignacio Cecitec tuvo actividades por Día de Muertos. En el plantel Cecitec San Ignacio Cerro Gordo, como parte del Festival Tradiciones de Vida y Muerte, el cual buscó mantener vigente nuestras tradiciones mexicanas, se llevó a cabo un concurso de calaveritas decoradas por estudiantes del plantel. La directora nos brinda más detalles. Ok, mira, el objetivo fue, pues, más que nada representar nuestras tradiciones. Todos sabemos que por motivo de la pandemia se cambió en esta ocasión un poquito la dinámica. Sin embargo, nuestros alumnos son muy creativos, dedicados a sus aprendizajes, y se decidió tener la técnica en esta ocasión de calaveras con yeso, decorarlas. Se tomaron ciertos criterios para tener esta técnica de diseño. Por ejemplo, igual aquí tenemos unas listas de evaluación, en el cual desde la creatividad, la técnica de pintura,
estructura, el objetivo, también tenían un concepto, sus calaveras tenían que representar algo para ellos, para los chicos. Sin embargo, fue un trabajo muy motivante para ellos, porque en 15 días se llevó a cabo esta actividad. Agradecidos con todos sus papás también que los apoyaron y con los alumnos que aún en ciertas circunstancias que ya están trabajando, pues dedicaron mucho esfuerzo y dedicación. Los encargados de estar como jurados y deliberar quiénes serían los ganadores fueron el artista plástico y escultor Miguel Ángel Jiménez, el artista Luis Ángel Martínez, quien fue egresado del plantel, y la maestra Anabel Hernández. Los resultados quedaron de la siguiente manera. El tercer lugar fue para Lucero Telles y Andrea Telles, de tercero A. El segundo lugar fue para Andrea Hernández, Valeria González, Fátima Muñoz y Alexia Hernández. Como primer lugar del concurso de calaveritas fue para Fabiola García y María de Jesús Contreras. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT, informó Ángel Pérez. Vamos ahora con el profe Sansueta. En el pasado Día de Muertos, la Casa de la Cultura de San Miguel el Alto realizó el altar en homenaje al profesor Rodrigo Becerra Sansueta, el compa Sansueta, como muchos le decían, reconocido como un personaje de San Miguel el Alto. Al estar en el lugar, nos encontramos con su hermano Rafael Becerra Sansueta, quien nos platica un poco de su hermano y el amor que tenía por San Miguel el Alto. No, de mi hermano pues le puedo platicar mil aventuras de un gran hombre que vino aquí a quedarse y se enamoró de este bello pueblo, donde expresó lo que era él, su amistad, su gratitud, ayudar a toda la gente y ser lo que siempre quiso. El dar su vida por los demás, convivir con la familia, estar en familia, siempre. Siempre estar en familia y acoger a lo que era su familia. Pues recuerdo todo, desde niños, desde que nació, cómo era travieso. Él era el más travieso de la familia, muy inquieto. Como usted, el que lo conoció sabe que era muy inquieto, que no era una persona que estaba en paz, buscando hacer siempre algo. Y él quiso realizar aquí, enseñar a que la gente leyera, sobre todo. Pues él se lo ganó y es algo que nos venimos a agradecer. Pero él se ganó todo esto, todo lo que le han hecho y todo lo que la gente, sobre todo los jóvenes y mayores y todo, lo recuerdan, es porque él hizo que fuera así. Y él siempre quiso, como le digo, ayudar a la gente. Y era su gran meta, pelear y luchar por esta ciudad. Porque él le encantó y se enamoró de esta ciudad. Allá de vez en cuando nos iba a visitar Guadalajara, donde tienen pero su casa. Así es. A ustedes por esto y a todos por el homenaje que hacen de mi hermano siempre, porque él se lo ganó. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Vamos ahora con temas de COVID. ¿Se puede vacunar una persona que haya tenido de influenza, una persona que haya tenido COVID? Sí, sí se puede. Es deseable, en general es un principio técnico del manual de vigilancia epidemiológica en México y en el mundo, es deseable dejar pasar al menos una semana, posiblemente dos semanas, desde que una persona tuvo una infección de cualquier tipo, ya sea COVID, ya sea otra infección respiratoria, ya sea una infección intestinal, cualquier infección, es deseable dejar pasar 15 días. La razón fundamental es para evitar confundirse respecto a la reacción que pueda tener una persona. Es decir, no hay una razón biológica por la que una persona esté en riesgo de un efecto secundario de una vacuna por el hecho de haber tenido una infección previa. No es esa la razón. La razón principal es si la persona desarrollara fiebre, por ejemplo, al día siguiente de ser vacunada, sería difícil discernir, separar, identificar si la fiebre se explica por la vacuna, como una reacción secundaria relativamente frecuente, o bien es por la infección que estaba en curso todavía, incluido COVID. Entonces, sí se puede, deseablemente hay que dejar pasar al menos 15 días antes de usar la vacuna contra la influenza. En esta temporada de influenza vamos a tener personas que tengan solo influenza, epidemia de COVID, personas que solo tengan COVID y personas que tengan las dos infecciones al mismo tiempo. Es relativamente improbable,
pero habrá un porcentaje de personas que pudieran tener las dos enfermedades al mismo tiempo, dado que son muy prevalentes en la población mexicana. Un tercio de todas y todos los que estamos viviendo en este país nos infectaremos con el virus influenza, cerca de la una treintava parte tendremos las manifestaciones clínicas de la influenza, y el riesgo de COVID también es amplio. La vacuna existe, la vacuna se compró, se compraron 36 millones de dosis. Una vez a la semana presentamos el avance del proceso de vacunación contra la influenza. No confundirse con la vacuna COVID, todavía no existe en el mundo entero ninguna vacuna COVID, estoy hablando de la vacuna contra influenza. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay un desfase en la velocidad en la que la vacuna llega de los almacenes centrales de los estados a el punto de servicio. Hemos dejado en claro que la responsabilidad del gobierno federal es entregar el producto en los almacenes estatales, y las 32 secretarías estatales de salud y sus servicios estatales de salud tienen la misión de entregar esta de manera eficiente en los puntos de servicio, que son los centros de salud. Vamos ahora con el tema de lo que es, recordando a San Martín de Porres, que ayer fue su día. Cada 3 de noviembre la Iglesia Católica celebra a San Martín de Porres, el santo de la escoba, quien se santificó entre otras cosas cuidando enfermos. Fue nombrado por San Juan XXIII santo patrono de la justicia social y patrono universal de la paz. El padre Gerardo Orozco nos habla sobre la vida de este santo. Retroceder unos 400 años aproximadamente. El 9 de diciembre de 1579, en la ciudad de Lima, en Perú, nace Martín de Porres, hijo de un español llamado Juan de Porres y de una mulata, es decir, de una persona de piel negra llamada Ana Vázquez. Martín de Porres nació mulato y fue bautizado en la parroquia de San Sebastián, la misma en la que también sería bautizada Santa Rosa de Lima en 1586. Su padre lo llevó a él y a su pequeña hermana a Guayaquil y les puso maestro particulares. Años después, Martín regresó a Lima, donde empezó a trabajar como ayudante de un médico y aprendió tanto que él mismo empezó a curar gratuitamente a aquellos que no tenían cómo pagarle. Su solidaridad y amor por el prójimo eran inmensos. Además, tenía gran cercanía a Dios. Iba a misa todos los días y ya muchas personas lo habían visto elevarse del suelo mientras oraba. Debido a que tenía un cariño muy grande por los monjes del convento, le solicitó unirse a la orden. Allí vivió la extrema pobreza, viviendo con lo mínimo para comer y dormir. Pero él amaba esa vida, lo hacía sentirse más cercano a Dios, y así poco a poco empezó a traer enfermos y personas pobres a quienes ayudaba y curaba con solo tocarlos. Muchos afirman que se le llegó a ver en el mismo momento estar en dos lugares, ayudando en un lugar y en otro, lo que demostraría que Dios le dio el don de la bilocación, el poder de estar en dos lugares al mismo tiempo. Asimismo, se cuenta que Martín se hizo amigos de muchos animales, entre perros, gatos y ratones, con quienes hablaba y corregía cuando hacían alguna travesura. San Martín de Porres nos enseña muchas cosas. Primero, que la santidad no tiene color de piel, que la sencillez, la humildad, la caridad, la oración y el asistir a la misa constantemente son esenciales para llevar una vida de santidad. Aprendamos mucho de este gran santo. Por último, San Martín de Porres fallece de una fiebre el 3 de noviembre de 1639. Fue canonizado por el Papa Juan XXIII en 1962. Y bueno, pues pidamos la intercesión de este gran santo de la Iglesia, ese santo peruano, San Martín de Porres. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT, informó Ángel Pérez. Le comento, aunque ahorita este día lo relacionado con la COVID ha sido menos, la información, de todas maneras le comento que sigue la pandemia incrementándose. Hicieron algunos cambios en cuanto, cuando menos en Tepatitlán, para que ya no solamente en los puestos de hamburguesas, tacos y este tipo de lugares, ya la gente pueda llevar el producto desde el sitio, porque ya solamente hablando por teléfono podría solicitarlo, ya puede ir a llevar usted la comida. También le comento, en Estados Unidos, Donald Trump está diciendo que va a irse a los tribunales a pelear
las elecciones, mientras Joe Biden ha señalado que él estará esperando el conteo final de votos para declarar ganador, aunque le comento también que esto va a irse a la Suprema Corte, quien decidirá quién es el presidente de Estados Unidos, y ya veremos en enero quién toma el poder. Pero está muy cerrada la elección en Estados Unidos, aún no se sabe nada y, como le comento, tendrá que ser el árbitro electoral quien se encargue de dar el resultado final. Gracias, cuídese mucho, hasta pronto.